antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Perfecto, un bien inalcanzable en este mundo, lo cual no obsta a que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible. Hemos defendido con la máxima fuerza y convicción la inmunidad diplomática del senador Pinochet. Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile. Le estaba tratando con adolescentes que debían ser cuidadosos a las opiniones. Nosotros estamos dando clases de organización en este sentido, porque donde han habido contradicción ha sido por parte de ellos. Ninguna información ni previa ni después. Me informé en Caburga por la prensa. Que la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo. De la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios. La casita, dos departamentos. La educación debe ser gratis para todos. A los románticos que han caído las flores. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. La protección que tengo es tan fuerte. No solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social. Cabros, esto no prendió. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Súper evidente de cómo se nos vulneran los derechos solo por el hecho de la infraestructura. Nosotros estudiamos incluso en invierno sin ventanas. Entonces la lluvia y el frío se pasaba a la sala. Entonces son como cosas como esas las cuales uno busca cambiar. Cosas como esas las que uno no quiere para su familia. Ni para nadie, la verdad. Porque uno lo ha vivido, uno lo ha sentido. Ese es el problema de que hayan presidentes y diputados los cuales son de arriba. Porque no entienden nada sobre nuestra realidad. No saben lo que es pasar hambre. No saben lo que no es tener un techo donde dormir o que te embarguen la casa y tener que irse con otros familiares y llegar a casa ajena. No lo saben. Y he sufrido mucho por la necesidad de la vivienda. O sea, me fui muy chica de la casa. He vivido en hartas comunas y siempre ha sido un problema, una angustia. Soy mamá también, así que no me alcanza la plata para pagar el colegio, para pagar arriendo, ¿cachai? Y eso nos tenía a todas, si bien con el corazón apretado, ¿cachai? Porque uno se preguntaba cuánto me iba a resistir, ¿cachai? Porque uno llegaba a fin de mes, resistía a fin de mes, y para el otro de repente le tocaba pedir plata prestada, ¿cachai? Y es una angustia permanente, ¿cachai? La mujer históricamente ha sido la encargada de sostener la vida y ya bien sabemos cómo el capital y el patriarcado nos la precarizan. Día a día históricamente ha sido así. Entonces, un poco eso, conmemorar también desde nuestra experiencia como mujeres, como estudiantes, como pobladoras, como trabajadoras, que en el fondo nos llevamos siempre la doble explotación y la opresión también viene por parte doble. No queremos que llegue la normalidad, porque la normalidad ha sido muy mala para nosotros. La normalidad ha sido de sueldos miserables, de salud indigna, de educación de mercado a la cual han podido acceder las clases más pudientes y los niños de nuestros barrios han quedado marginados, se han transformado en pequeños invisibles que después crecen y son criminalizados. Esa normalidad no la queremos, no la queremos más. Preferimos el caos,
Preferimos el encuentro como el que estamos viviendo ahora, pero no queremos más la normalidad del modelo neoliberal. Porque al final es lo que quiero que cambie es el modelo, porque en Chile hay un modelo neoliberal que se surgió en la dictadura y es algo que sigue vigente. El modelo es básicamente la causa de todos los problemas sociales que hay ahora, entonces tiene que cambiar el modelo para que puedan cambiar todas las cosas. ¡Chile es un verdadero oasis! Que vivimos absolutamente asfixiados, sin educación, sin cultura, sin deporte, y que la única alternativa de salida es la violencia, que la única alternativa de salida es la droga. Aunque una persona en una población no consuma droga, o no delinca, o no haga esas cosas, su vida también está marcada por eso. Yo vengo de una población muy marginal, muy marginal. Ahí la victoria. Y yo, desde que vivo allá, es como una normalidad ver como los abuelitos a los cuales no le alcanza para comer van a la feria a recoger las sobras. Las sobras de lo que queda, las verduras podridas y la comida que está tirada en el piso, solo para poder sobrevivir. Dijeron que no lo veían venir. Podrán parecer frases hechas, pero ¿por qué no lo veían venir si veníamos reclamando de la AFP por años? Al contrario, cuando uno ve la historia de cómo fueron empeorando las AFP a través de cada uno de los gobiernos de turno, porque ahora la televisión se digna a traer a alguien que es especialista y contarnos cómo es, porque yo tampoco manejaba la información. El otro día vi un programa donde un señor explicaba cómo lo agravó Erwin, cómo lo agravó Lago, cómo lo agravó la Michelle. Cómo cada uno de los gobiernos de turno, desde que cayó la dictadura, fue agregando el sistema de la AFP. Nos han robado toda la vida y nos siguen robando, pero ya no más, no más. Y no vamos a parar hasta que el cambio no sea verdadero, no a medias. Estoy aburrido, estoy cansado. Ya tengo 60 años, me quedan 5 años para jubilar. En estos momentos gano 600.000 pesos. Cuando me haya jubilado voy a bajar a 150. Y yo creo que ninguna familia vive. Los 150 ya, con 60 años ya soy hipertenso. Tengo otras enfermedades. La platita que voy a ganar como jubilado de la salud va a alcanzar solamente para comprar remedio. Y voy a tener que empezar a vivir de la caridad que me brinde mi hijo. Y eso es lo que me indigna. Y ellos trabajan 20 años, se van con una jubilación del mismo sueldo que están sacando ahora, tranquilamente. Y yo tengo que trabajar 40 años y me voy con un seguro miserable. Y eso yo creo que es demasiado injusto. En ninguna parte se puede aguantar eso. Que por eso es que estoy aquí y estoy protestando también. Tengo 60 años y no jubilo por lo mismo. Porque tengo una casa y no voy a... Voy a quedarme con una deuda de 20 años de dividendo
de una casa que estoy pagando arriba y 160 mil pesos de dividendo, el agua en pleno invierno me salió una cuenta en 70, otra en 50. Y no me voy a quedar con esa deuda. Yo le dije a mi hija y a toda mi familia, el día que yo jubile y me quede con esa deuda, yo no voy a volver a hacer la llegada. Yo voy a terminar con mi vida. O ellos cambian el sistema, o yo el día que jubile, chao. Yo no voy a volver a hacer la llegada. Yo ya lo fui, me sacrifiqué toda la vida. Yo fui estudiante, me esforcé, cumplí con todos los requisitos para tener unos 60 años hacia adelante tranquilo. No tengo ni un problema, me lo he caminado todo. Tengo mucha fuerza para llegar hasta a lo mejor los 75 trabajando. Mi hueso me responde, mi cabeza también aún. Y lo voy a hacer, pero no voy a volver a la llegada, no. Bueno, la verdad es que hubo un comunicado del presidente y no nos dejó conforme. La verdad es que hay problemas de, no sé, de la nueva constitución que se pide, pero también aparte hay otros problemas que son básicos, que nosotros consideramos que son derechos humanos. Entonces, no sé, tenemos problemas de educación, de salud, de AFP, cosas que se podrían solucionar en este momento o quizá dar alusión de una solución y no lo han hecho. Siempre se ha hecho que los problemas como que se conversen en el Congreso y ahí se quedan, como no se resuelven, y también porque perfectamente los diputados, la gente que está arriba, cuando empezó todo este estallido pudieron haber bajado la cuota del metro y quién sabe, a lo mejor eso pudo haberlo arreglado, pero no lo hicieron porque no están ni ahí con soltar la plata. Y también es como un tema de un porcentaje muy pequeño del país tiene casi toda la riqueza, casi todo el dinero, o sea, ellos no trabajan, no hacen nada, como que se aprovechan del resto, y entendiendo eso, como la solución nunca va a estar por ahí, porque siempre los poderosos van a tratar de mantener el poder, y también es cosa de ver que desde que empezó el estallido su única respuesta ha sido represión. Cuando recién empezó todo el movimiento, de hecho, vengo de Puente Alto, yo iba cruzando la calle y me encontré con los niños que venían de las Mercedes a la Plaza Puente Alto, eran puros escolares. Y estaban los carabineros guerreando con ellos, tirándole bombas lacrimógenas, balines. Y bueno, yo les grité, me acuerdo ese día, que son valientes con los estudiantes y con el narcotráfico, que nos matan los niños en su cuna, que nos matan los niños en los jardines. Había un niño en un jardín en su patio y una de esas balas lo atravesó. Le dije, ahí no son valientes, ahí no escuchan dónde están, ahí no los ven. Pero cuando viene un grupo escolar a manifestarse, le digo yo, lo ven inmediatamente. No lo dije así, lo dije gritando y muy enojada. Me tragué toda la lacrimógena que hay difónica. Y ese día fue el vamos, fue el mismo día vamos de octubre.
rebelarse, había que ser fuerte para condenar las violaciones de derechos humanos. Bueno, ¿y qué pasa ahora en su país? Ahora en su país violaciones de derechos humanos y usted guarda silencio y solo nos da comunicados para decirnos que va a sacar a los milicos a la calle, que sacó ahora una dotación más de carabineros para reprimirnos. Lo llamo a que dé respuesta a la agenda social, que eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y usted qué hace? Solo reprimir, reprimir. Usted tiene un gobierno vergonzoso que solo se dedica a reprimir y a mantener y darle más a los que más tienen. Gracias. Prestamos ayuda y también andamos protestando. Somos de la salud. Salimos para afuera para ayudar a los jóvenes porque nosotros, de alguna forma, los podemos contener. Hacemos contención sobre ellos para que no lleguen tanta violencia. Tratamos de que no tiren piedra, porque si tiran piedra, pueden meterse acá y quedar peor. El otro día atendimos a 130 y tantas personas, yo creo que hoy día va más de 200 personas que se han atendido. Para que vea el gasto físico que uno tiene también. Los que no están luchando, los que no estamos en la calle, están trabajando adentro. Los que estamos en la calle hacemos posta para poder ayudar a la gente. Y con nuestros propios recursos, porque tampoco los tenemos, ¿cómo va a salir a la calle a ayudar? No tenemos insumos. Y los insumos que tenemos son de nuestros recursos que compramos para poder llevar a la posta que hacemos en calle. Entonces nosotros nos vamos organizando como ya somos un colectivo ya formado, en donde vamos pidiendo insumos de forma voluntaria. Todo lo que nosotros hacemos es totalmente transparente, la plata que recibimos es totalmente transparente y lo único que se ocupa de ese dinero es para comprar insumos y protección, como ven, en casco, mascarillas, antiparras. Hay escuderos, que son los que tú ves para proteger el punto o a los heridos que vienen en camino. También están los rescatistas que rescatan a los heridos ya como en primera línea, los enfermeros también, y hay apoyo psicoemocional o psicoespiritual también. Y eso, toda la gente que apoya no viene solamente del mundo de la enfermería, sí se aprende, como porque a veces las manos son muy pocas. Soy brigadista acá, soy voluntaria en realidad, estudio turismo aventura y tengo un ramo que es ligado a los primeros auxilios. Los chicos igual a nosotros nos van instruyendo, nos van enseñando más y más porque tenemos un equipo que es netamente de salud, que son enfermeros, estudiantes de enfermería, y hay otros chicos que son también voluntarios que son de carrera afines. Esto se ha vuelto una necesidad imperiosa de estar acá. Toda la gente que colabora y cada día se suma más gente, porque de verdad que en estos momentos las manos se hacen pocas, muy pocas. Tenemos muchos heridos, muchos heridos. La Cruz Roja tiene un número de heridos, pero la mitad de los heridos no van a un centro asistencial o se quedan en la calle o se van con la herida a su casa, lo cual no hay un registro claro de la cantidad, pero es una violencia increíble. Una violencia desmedida, disparo, hay protocolos, pero si no se aplica no sirve. Y mucha gente que llega herida y descompensada, sobre todo los heridos por perdigones o por lumazo, o no se atreven a ir a las postas, no se atreven. Entonces prefieren que se vean, verlos nosotros, porque en las postas también se ha visto que ha llegado carabineros. ¿Listo? ¿Sale bien o no? ¿Sale bien? ¿Qué salga bonito? Lo amenazaron los carabineros también.
que no iban a ganar. Cuando veníamos, ya nos veníamos, que no se nos quedaba nada más que ponerle a los chiquillos a ayudarlos, y los carabineros lo ofrecieron. Dijo, a estos huevos hay que apalearlos. No, Juan, no, porque lanzaron, ayudan a la queremos generar dentro donde está. No nos dejaban pasar para acá. Y eso cantaron a ustedes. A nosotros, cuando veníamos de vuelta alrededor de las 8:30, 9. Nadie está seguro. Bueno, la mayoría, los jóvenes, con balines, perdigones, la vista, trabajo en el escáner, en imagenología. Y me toca ver todo, todo lo que son los perdigones, todos los metales que están en el cuerpo de los jóvenes. Y ya, la verdad, las cosas que estoy, me siento impotente. A pesar que mi pega ayuda un poco a la gente que llega herida, pero no es suficiente. Tengo que salir a la calle, porque si yo me voy a ir con un sueldo miserable, ¿qué le queda para mi hijo, para mi nieto? Mis hijos todavía son jóvenes, mi nieta tiene 1 año, y si no lucho yo para que haya cambio en este país, ¿quién lo va a hacer? Bueno, por eso está lleno de puntos de salud alrededor de toda la Plaza Dignidad, está lleno. O sea, no somos los únicos. En esta pura cuadra habemos 4. Solamente en esta cuadra, pequeña. Sí. Por lo menos yo creo que es importante que hayan este tipo de colectivos y sobre todo personas como nosotros, no es por algo de egocentrismo ni nada, sino por necesidad. Ya que estamos viendo a personas que están siendo lastimadas físicamente, vulneradas físicamente, personas que pueden llegar a la casa con un perdigón y no sacarlo, y ese perdigón puede tener plomo e infectarse. Aquí los chicos llegan con quemaduras que deben ser tratadas inmediatamente, que si ellos se van, ¿qué va a pasar con esos jóvenes o con las personas? Acá no solamente se trata a gente, no sé, encapuchada, sino que se tratan niños, se tratan personas adultos que van pasando y que por X motivos tuvieron que pasar por ahí, le llegó el agua de Guanaco, se encontró con gas o gente que solamente va pasando y llegan y les pegan. Porque la gran mayoría se manifiesta en paz, la gran mayoría es como está acá, pero no los usa primero la escopeta y eso lamentablemente llega al que está cerca, a cualquiera. Esos son los perdigones que usan, que son de goma y que en el centro tienen un metal que les da el peso. Después que dijeron que nunca más era disparar esto. Casi un mes ya, salí a la manifestación, la primera que se realizó hacia La Moneda, y recibí el impacto de una lágrima. Y a raíz de eso quedé con secuelas las cuales no me permiten ver bien. Pero sigo manteniendo la visión. Y la verdad era como lógica el que me iba a llegar como un impacto, porque ni siquiera soy capaz de contar la cantidad de veces que el carabinero disparó contra nosotros los estudiantes. Nos parece lamentable que habiendo más de 240 y tantos casos de traumas oculares, hoy día carabineros siga sin ningún protocolo reprimiendo al pueblo, reprimiendo a la población que sale a manifestarse legítimamente por derecho, por una mejor calidad de vida, por mejores pensiones, por sueldos dignos,
por una salud gratuita y de calidad y una educación gratuita y de calidad. No me cabe duda que disparar a los ojos de los jóvenes, que son los que ponen el pecho a los perdigones, tiene un sentido, que es el daño físico, pero además tiene un sentido simbólico, que es como decir, ustedes están viendo pero no vean más, ¿no? No sigan abriendo los ojos a esta realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. Que puede ser su hijo, puede ser tu hijo el que tú vas de repente a atender. Yo atendía a muchos niños de 23 años que es la edad de mi hijo. Claro. Entonces eso duele. Pero yo voy a dejar la cagada. Mi hijo tiene que salir sí o sí. ¡Tiene que salir! No son delincuentes, el gobierno es un delincuente desgraciado que no deja que este país se exprese y no va a tener a todos Chile preso, eso es imposible. Porque mi hijo, un cabro que pasó a tercero medio, que no tiene antecedentes, nada es peligro para la sociedad. En Chile te matan, te violan, te hacen la web que quieren, los pacos te sacan las chuchas fuera de tu casa y son totalmente impunes. Y estos carerrajas me dicen que el gobierno carerraja de mierda de este hueón que ahora está de vacaciones culiao mientras tiene la cagada en el país, dice que mi hijo es peligro para la sociedad. Por favor, yo estoy, soy hueón o quiero que me expliquen. Estaba pasando por acá mismo, por detrás de la moneda, y carabineros me detuvo a hacerme un control de identidad ilegal. Y me gritaron muchas sandeces, las cuales no voy a repetir, porque me demostró que de verdad carabinero está muy trastornado, no entiendo nada. Y me empezaron a tirar todas las cosas de mi mochila al piso, una por una. Me las fueron tirando al piso. Y después de decirme las cosas que quisieron y darse cuenta que yo era menor de edad, así me entregaron mi carnet. Me hicieron recoger todas mis cosas del piso y... Y igual es fuerte porque después de lo que a uno le sucedió, así después de que casi me mutilaron, los mismos los cuales me violentaron, me flagelaron, volvieron a humillarme, volvieron a dañarme. Y de nuevo, nuevamente no ven ni un solo responsable. Yo veo en la policía chilena los mismos patrones de comportamiento que yo viví cuando era un joven en los años 70, 80. Y no me cabe duda que es una estrategia pensada, que no es que la policía se sienta acorralada y no haya que hacer y dispare a mansal sin darse cuenta. Yo creo de que busca hacer daño moral, busca hacer daño físico, busca generar un efecto simbólico entre nosotros, pero creo de que a pesar de eso no lo van a conseguir. Nosotros llevamos 9 años tratando de proteger el derecho a manifestación. Hace 9 años que estamos denunciando que el Estado chileno viola los derechos humanos. Lo hemos podido ver con los estudiantes todo este año que entran carabineros a la sala, lo hemos visto en las comunidades indígenas, lo hemos visto en Temucuicui. Y la verdad que ahora lo que pasó es la crisis, nada más. La crisis del cansancio. Hay un atropello increíble, la falta de profesionalismo de la policía, de no respetar los protocolos porque los conoce. La verdad que yo igual he vivido esto antes. Fui parte quizás de la Revolución Pingüina y la verdad que el trato de los pacos, ya no le voy a decir carabineros, siempre ha sido violento. Siempre ha sido violento y lo he vivido desde chica. Como mujer, como estudiante, como... De todas maneras... Mi universidad cerró y estuvimos en toma y todo eso. Entonces, siempre voy a tener esa riña y ese repudio contra los pacos porque no... El poder que ellos tienen lo utilizan de mala forma. Lo utilizan reprimiendo al pueblo. Nosotros somos igual que ellos, entonces ellos no lo ven. Ellos creen que porque tienen una pistola, tienen una luma, pueden ser más que nosotros, pero como ustedes ven, somos más. Pues, y somos más choros porque no peleamos con armas, no peleamos con nada. Solo tenemos una olla que tocar y carteles que mostrar y quizás piedras que tirar.
No, no, pero no, nada, nada, estaba por ahí. Y está por la mía y por mí. Saquen, ¿a quién le sirve que hagan incendio? Tenía que justificar el caballero que sacó los militares el primer día. El primer día él sacó al tiro y dijo que estaba en guerra. Y el pueblo le dijo, no, estamos unidos. ¿Por qué? ¿A quién le sirve? A ellos, porque tienen que justificar todo su mal proceder, todo su mal proceder de arrancar ojos, de quitar vida, tienen que justificarlo. Así que yo siento y estoy muy segura de que hay muchos infiltrados. Los lolos tienen que ser firmes en eso, tener mucho cuidado, saber quién tienen al lado y a quién van a escuchar para levantar una piedra o para hacer algo más fuerte. Porque en estos momentos, estas son las formas de luchar, a través del arte, de la congregación, demandando y no cansarse. Vendrán cambios y serán profundos y los generaremos los pueblos. Lo dijo Salvador Allende cuando se fue. Lo dijo con una verdad muy, muy cierta, porque los ciclos se van repitiendo y el pueblo se va cansando. Y ellos reventaron este pueblo. Se burlaron hasta decir basta. Pero así como llegamos con José de Mauricio y como llegamos con todo el ánimo, vámonos dignamente, con bombos y platillos de pie, y rubis, y cagando de rodillas. ¡Gobierno con sus madres! ¡La policía vale callaspa! ¡Pero de pie, no de rodillas! Así que, compañeros, toquen las bombas, cantemos con el alma, porque no los van a ganar, no los van a derrotar estos desgraciados. No somos delincuentes, somos pobladores pensantes. Hay dos niños que están presos ahí, porque este gobierno corrupto los tiene. Si fuéramos de huella y formada, estaríamos libres. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Lo que pasó hoy día es que, bueno, veníamos con un acumulo de mucho abuso y de mucha injusticia social. Y bueno, y esto explotó. Y lo primero que se nos vino es Víctor Jara. Y bueno, y otros también, ¿no?
otras artes. No sé si ustedes se han dado cuenta, chiquillos, todo, la pintura, los grafitis, la danza, la música, el teatro, todo volcado a este sentir. Es muy poderoso. La música, bueno, es el alma, es la voz de un pueblo. Víctor Jara lo tradujo muy bien, Víctor Jara lo concretó muy bien en su poesía, en su música, en su creación en general. Y él toma el dolor, el llanto, el grito, la alegría, todo lo que el ser humano, digamos, vivencia cada día. Relacionado con su existir, político y social. No como una cosa sola, bonita, artística, linda, que es muy bonita, pero yo creo que tiene que... Bueno, yo me aferro ahí también y tomo lo que fue la gran obra de Víctor Jara, que hoy día se ve reflejada y que apareció en este estallido social como una bandera, con la piedra física se puede combatir esta violencia con la que nos agrede el Estado, sino que con la potencia de la razón, con la potencia de la pasión y del intelecto, de la creación. Invitamos a todo el sentir, a toda la razón, a todo el corazón y a toda la poesía de nuestro país a que se haga parte de la revolución, porque queremos invitar a la razón, en medio de toda esta sin razón, a ser parte de nuestra revolución. Pensamos que el arte, la música, debiera ser un derecho fundamental que tiene que estar incluido en la Constitución, así como la salud y la educación. El arte debiera ser el elemento a través del cual pasen todas las cosas, porque tiene el rol de ser el elemento sensibilizador de una sociedad. Es una lucha desde el amor. Es una lucha desde el amor más profundo a la libertad, desde el amor más profundo a nuestra clase, desde el amor más profundo a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, aunque no vivamos en el mismo barrio. Y es un amor que sostiene también la rabia y el odio contra quienes nos aplastan, contra quienes nos oprimen, contra quienes nos explotan. Y frente a ello, hasta el día de la muerte, el compromiso. Porque estamos metidos en un momento simbólico. No estamos esperando que un líder o que un caudillo nos venga a decir para dónde ir, sino que la ciudadanía, la gente está respondiendo a los símbolos,
a las imágenes que nos causan sentido, tal cual la gente responde a las obras de arte, se configuran como obras de arte porque esa obra les comunica, los símbolos nos están comunicando, los símbolos la bandera de resistencia mapuche, el lucero, por ejemplo, en el lucero del cielo azul, que hace poco sucedió en nuestro cielo. Eso nos están guiando y solamente están solidificando las ganas que tenemos de revertirlo todo, de decir basta, ya han administrado muy mal, pésimamente, es hora de que la corten y nosotros diremos cómo seguirá esto. Y razones hay de sobra para gastar no un sábado, sino que gastar todos los días de nuestras vidas para luchar, para organizarnos, para ojalá poder hacer entender a más personas que la única forma de avanzar es organizándonos, es dándonos la mano, es mirándonos en los ojos, es dándonos cariño, dándonos amor. Visión de esta revuelta social con un carácter feminista en todo. No veo el feminismo como algo aparte del movimiento, sino que veo que el movimiento tiene que ir siempre acompañado de la lucha feminista, porque si no el movimiento nunca va a estar completo, porque a nosotras nos han oprimido y nos han invisibilizado constantemente. Entonces ahora tenemos que estar súper presentes, tenemos que marcar mucha presencia. Y eso es lo que está pasando, o sea, yo siento que el feminismo está súper vivo. Aquí nadie baila para nadie, nadie baila para ningún weón, aquí bailamos para nosotras, para liberarnos, para expresar la rabia, el dolor, la alegría, la pena. De alguna forma, nosotros lo hacemos a través de la danza. La danza básicamente la ocupamos como una excusa para hacer feminismo, porque dentro de esa danza y ese trabajo previo existe una red de contención, de apoyo, si la compañera se siente mal, porque se encargaron toda la vida de hacernos creer que éramos competencia, pero somos hermanas. Bueno, yo estoy acá junto con mis compañeras y todas las compañeras que están acá porque es necesario, creo yo, dotar esta protesta social que en el fondo tiene un alcance ya nacional desde una perspectiva feminista que, por supuesto, las feministas no la hemos perdido, pero sentimos que hoy, particularmente el 25 de noviembre, un día que internacionalmente se conmemora el Día contra la Violencia de la Mujer. Hemos vivido una catarsis y una visibilización masiva de los abusos reiterados que han sufrido mujeres, niñas y niños. Llevamos mucho tiempo cantando esto y cada vez que lo cantamos, la sangre arde. No hay culpa que justifique.
tu camino terminó siendo como un catalizador de muchas cosas para mujeres de distintas edades. Entonces, como lo más rico de este, de lo que ha sucedido ha sido lo intergeneracional y que le ha dado un valor importante a las reflexiones que siento que marcan un hecho histórico igual y un precedente para lo que sigue adelante. Quizás nos tocó, nos pilló un poco desprevenidos, pero sí sabíamos que en algún momento venía. Lo veníamos trabajando también. Así que tenemos hartos desafíos, sobre todo la descentralización del poder político, del poder de la organización y eso, pues también como interpelarnos personalmente de nuestra relación y cuáles son nuestras prioridades, pues si son nuestros privilegios o son poder defender también a quienes están más vulnerable en esta sociedad neoliberal, capitalista y extractivista. Tenemos que mantenernos en pie, tenemos que mantener la movilización. Nosotros somos profesores, hacemos esfuerzo en nuestro territorio, en nuestros barrios, por generar espacios de encuentro, de debate, y lo estamos haciendo. Nos sentimos muy contentos. Creemos que en los territorios está la verdadera fuerza de la sociedad chilena. Y ahí hay mucho que decir, hay mucha sabiduría. En la clase popular hay sabiduría, hay historia acumulada, hay experiencia acumulada, que no puede quedar fuera de este proceso que se está dando. No ha habido tiempo como para dimensionarlo, pero realmente esto es una cuestión que yo pienso se va a contar el día de mañana, que se va a escribir en los libros, que se va a enseñar en los colegios. Y si es que deciden no enseñarnos los colegios, nuestro hijo, nuestra hija van a saberlo, se van a enterar y se van a enterar que hubo un pueblo digno que dijo no más, que dijo basta, o sea, ya basta de ponernos el pie encima, 30 años de dictadura, o sea, 17 años de dictadura, perdón, y después 30 años que continuaron poniéndonos el pie encima y llegó un momento en que ya no más. Que si se rompe la cañería en el contrato sale que yo lo tengo que pagar o weas, injusticias, ¿cachai? Que nos vamos ahí tragando con desalojo y cosas. Y ahora ya a 3 meses tenemos una cooperativa de vivienda armada con un plan para solucionar eso. Nos da personalmente una esperanza a cada uno de que esa angustia que encerrábamos en la casa de esta vida miserable se soluciona colectivamente con una solución digna, ¿cachai? El estar organizado, el saber que otro vecino ya no tiene vergüenza, porque antes había una vergüenza de asumir sus problemas, ¿cachai? Y ahora es una trinchera como del orgullo que nos levanta. O sea, nos levanta el que no me alcanzaba para comer, antes me la comía callado y ahora lo exploto. Y lo exploto en la asamblea y propongo y voy buscando soluciones. Y la asamblea ahora ha sido un espacio de esperanza en ese sentido. Buscamos
necesitamos una transformación social y de este sistema desde las bases, desde lo que pide el territorio y desde un buen vivir. Y eso se construye de manera continua. Romper el individualismo en el cual nos ha tenido sumido este sistema por más de 40 años y volver a reconocernos como iguales, como seres humanos, volver a reconocer que todos tenemos sueños. Los jóvenes hoy, a lo cual nos sumamos los viejos que veníamos luchando de antes, es un tiempo hermoso. Tenemos muchas incertidumbres, pero tratamos de gozarlo día a día. Ya es momento de salir, es momento de mirarnos, de volver a encontrarnos, mirarnos los ojos, de dejar el individualismo de lado, de recordarnos que somos personas y que las personas no somos si es que no somos sociedad, y la sociedad, la única forma de entendernos es a través del apoyo mutuo, es a través de la solidaridad, es a través de si no tengo, doy lo que puedo, y si es que puedo, doy todo lo que puedo. Y que, bueno, en este espacio, ahora en este encuentro, vemos que podemos volver a hacer sentir lo que sentimos el 18, que no sabíamos que estábamos unidos todos juntos, y que ahora ha sido 3 meses de explosiones distintas en cada territorio, que el gobierno ha sabido aplacar, pero una coordinación es lo único que ahora nos puede hacer elevar esa demanda, esa denuncia, y poder hacer acciones coordinadas como el 18 a nivel nacional. Y a veces las compañeras me preguntan, ¿y qué hemos ganado? ¿Y qué hemos ganado? Mucho. El poder estar en la calle gritando y demandando ya es harto para mí, ¿ya? Y es la esperanza del cambio de mañana. El saber que no estoy sola es harto para mí. Todo no se reduce a peso. El poder ser tú y el que no te roben, porque yo no estoy pidiendo que me regalen. Ninguno de los chilenos está pidiendo que le regalen nada. Estamos pidiendo justicia, equidad. Ha sido súper bonito juntarse con la gente, y yo he escuchado mucho este tema como de que no hemos ganado nada, y en cierto sentido es verdad, como la AFP sigue, el salario mínimo sigue, pero para mí hemos ganado demasiado, en el sentido de que antes la política era un tabú, ahora no, ahora todo el mundo lo habla, ahora hay asambleas territoriales. Y la gente se pregunta que por qué nosotros seguimos luchando. Y yo creo que más que nada mi lucha va en que yo no quiero que ni mi hermano chico ni mi sobrino tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Yo no quiero que si mi sobrino o mi hermano chico salen a marchar, tengan que ver cómo su compañero cae al piso. Uno no puede hacer nada más que llevarse. Mi barrio lo tengo del año 75. Fui detenido. Cuando tenía 16 años, llevaba la Villa Grimaldi junto a 17 personas más de la comunidad local donde yo vivo. Y bueno, ahí el maltrato fue tremendo y yo perdí mi ojo. Desde allí que uso parche, no me lo he sacado nunca más. Bueno, y ahora los que usan parche son una especie de rockstar. Nos toman fotos. Porque muchos decían, la gente está triste, está estresada, tiene miedo. No tengo miedo, no estoy estresada, no estoy triste, estoy feliz. Me di cuenta que no estaba sola, me di cuenta que no era única, me di cuenta que éramos miles,
Y realmente no estoy estresada ni triste, nada. Al contrario, estoy muy contenta. Creo que este es el momento que no debe parar, que debe seguir adelante. Y todas las formas de lucha son válidas. Lo importante que esto ha generado es recuperar la cercanía con los otros seres humanos, volver a conversar. En mi barrio nos juntamos en la esquina, nos volvemos a mirar. Creo que eso ha sido la cosa más importante. La alegría de encontrarnos es inexplicable. Son alegrías de vivir, ¿cachai? Eso, es alegría de vivir y saber que para mi hija y para el resto de la gente que viene y que sufre hoy en día, podemos cambiar esto, definitivamente. Así que no hay vuelta atrás, lo sabemos y eso. Eso me hace mucho, muy feliz, saber que ya no va a volver a ser lo mismo, por lo menos. Que tengamos dignidad, que podamos vivir en dignidad, con dignidad. Quiero que mi vieja no tenga que llegar a fin de mes con la presión de saber si es que va a tener o no va a tener plata para tener un pan en la mesa. Algo mínimo, algo mínimo. O sea, no es más que eso, es dignidad, es poder vivir. Yo perdí mi ojo hace muchos años atrás y sigo siendo el mismo. Tengo los mismos sueños de justicia, de vida digna, de sensibilidad entre los seres humanos, de ternura entre los seres humanos, y han pasado 40 años y sigo creyendo en lo mismo. De modo que aquellos que nos están disparando los ojos de los jóvenes, no crean que lo van a conseguir. Esos jóvenes van a seguir teniendo ideales, van a seguir soñando con una sociedad justa, digna, solidaria, en la cual, con la cual venimos soñando hace tanto, ¿no? Eso, y lo único que esperamos es que ojalá esta vez los malos no ganen. Esperamos esta vez que el espíritu maligno no sea vencedor nuevamente y que esta energía positiva, humana, que se está expresando entre nosotros ya hace 3 semanas... Y desde muchos lugares... Del mundo, ¿no? Y que tiene además una historia acumulada, sea la que hoy día salga vencedora, ¿no?